Bien, Leti, vamos con una más, ¿sí? Vamos, una más. Bien, muchas gracias, Leti. Buenas, llego Orlando. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Orlando? ¿Cómo anda? Bien, termino con Ana y estoy con vos, ¿sí? Horacito, por favor. Señor Alvariz, le pido, por favor, el señor Berti, no le gusta que lo tutee. Manejémonos. Perdón. Discúlpeme, señor. Por favor. Sí. Gracias. Bueno, gracias. Date vuelta, quebrá la cintura y saca la cola, dale. ¿No será mucho? No lo aguanto más a Rosa Luxemburgo. Todo va a cuestionar, absolutamente todo va a cuestionar. Para un poquito. Haz algo gracioso. Salí de la cosa burda. Si vos tenés otros recursos, salí de lo burdo. Gracioso, eso. Simpática. Eso. Divertida. Eso, divertida. Triste. Triste. Horacio, perdón, ya vengo, perdón. Sí, a ver, a mí se me ocurre lo siguiente. ¿Qué pasaría si arrimar aquí a toda la suquita? ¿Qué le parecería a Orlando entrar y romper este rebaño selecto utilizando... Por supuesto. Ahí está. Hacemos buen plano. Muy bien. Mayo, junio, agosto de este bife ancho, de este bife angosto. Ahí está. ¡Bestia! Acérquense. ¡Bestia, animal! ¡Leti! ¿Está bien? Más o menos. Me parece que me intoxiqué con la pizza enfrente. ¿Estás segura? ¿Te puedo contar algo? Larga. Me parece que estoy embarazada. Sí. Por favor, no le cuentes a nadie que si se llegan a enterar acá me van a rajar, ¿eh? No, tranquila. Igual... Nada, me lo voy a sacar. Sí, ya averigué con una curandera de mi barrio y que hace esos trabajos y bueno, ya lo decidí. A ver, tómate el tiempo. No tomes una decisión apresurada. No, Anita, ¿qué voy a hacer yo? Embarazada, no puedo trabajar, no. Estoy muy nerviosa. ¿Qué pasa? No, pasa que la compañera se sentía mal. Estuvo tomando unos diuréticos para que le entre el traje, que de paso son muy chicos, y estaba con un revuelto gramajo. Se sentía mal. Prácticamente estamos yendo afuera, a la pizzería, a que tome algo. Ah, ¿no quieren ir a Palermo de paso a pasear por el Rosedal? Es un ratito, Ethel. De hecho, si se siente mal, va a tener que cancelar el ensayo. Sí. Buah. Media hora tienen nada más. Sí, media hora. Gracias, Ethel. Gracias. Gracias. No, olvidate. Gracias por guardar el secreto también. ¿Qué voy a hacer yo sola con un hijo? Tómate tu tiempo primero. Es una decisión difícil. Te hablo de mi propia experiencia. El papá de Tommy me dejó a los 5 meses de embarazo. En Pampa y la Vía. ¿Vos te crees que Tommy conoce la cara de ese soretudo? Y Tommy es el nene más feliz del mundo. Te lo aseguro. Yo con Tommy conocí un amor que nunca pensé que iba a conocer en mi vida. No pensé que existía. Pero yo no soy como vos, Anita. Yo no tengo esa fuerza. Yo siento que no voy a poder sola, ¿entendés? Además, ¿qué van a decir de mí si se enteran? ¿Pero qué acá tiene? Me van a rajar. Yo no tengo... No sé hacer otra cosa, ¿entendés? Leti, sí, pero el mango no la rebuscamos. Yo estoy con vos en esto. No tengo miedo. ¿Y si me llega a pasar algo? Voy al baño, así podemos volver. No, voy con vos. No, voy sola mejor. ¿Segura? Sí. Gracias. No, Ana. Chiflame cualquier cosa. ¿Este qué mira? ¡Charlie! Anita. Ay, me dio un extrañitis agudo con Tommy. ¿Te puedo pedir el teléfono? Sí, pero sí. ¿Me haces esa gauchada? Sí, claro que sí. Pero ni me pregunté, por favor. Charlie, sos más bueno que el pan. Toma. Ay, perdón. ¿Estás bien? Sí, ¿por? No, te noto un poco pálido, me parece que... No, me mareé un poco, pero ya estoy mejor. ¿Segura? ¿No crees que te haga un café bien cargado con azúcar? Por ahí te baja la presión. No, gracias. Siempre sos tan divino conmigo, Angelito. ¿Segura? Sí, gracias por preocuparte. Después nos vemos. Dale.